novena edición de la Rufo por Parkinson, como sabéis, el Linares, la llamamos Movimiento por la Enfermedad de Parkinson, porque es un movimiento no competitivo y es solidario y consta de varias pruebas. Una de ellas es una carrera, repito, que es no competitiva. Una vez que termina la carrera, se da comienzo a una marcha donde participan las personas que por cualquier razón no pueden correr. Y luego, por último, tenemos una pequeña carrera donde participan los más pequeños. Efectivamente, este es un movimiento con corazón, porque se mueve el corazón, es bueno para la salud y, sobre todo, se demuestra la solidaridad, la generosidad y la bondad que todo el ser humano tiene. Algunos no lo saben, pero yo estoy convencida de que la gente es buena, tiene su corazón y lo pone en causas que son nobles. La enfermedad de Parkinson es una causa noble. Estoy participando. Yo calculo que tendremos unas 550 personas inscritas, que no está nada mal. Y bueno, la participación yo creo que es algo menos de esa cantidad. Es un día que realmente hace mucho calor. Y luego pues tenemos a muchas personas que se inscriben por colaborar y por una razón u otra, o no están en la ciudad, incluso hay gente que se ha inscrito de fuera de Linares, hablo en concreto de Córdoba, de Málaga, conocidos de enfermos y de socios de la asociación, y que claro, evidentemente nos consta que no van a trasladarse desde su ciudad a participar. Aunque bueno, alguno ya me ha dicho, Agüita, que venía del Club Deportivo de Córdoba, me parece, que es de agradecer que se desplacen a colaborar con esta causa. Efectivamente, hay gente que nos consta que son unos auténticos profesionales, ya hemos visto la diferencia que hay a la entrada de meta de uno y otro, y de todas las edades y de todas las condiciones. Hay gente con cierta discapacidad, me ha emocionado, incluso me emociona ahora, ver a dos enfermos de Parkinson que han hecho su carrera, que no conoce mucho los síntomas de la enfermedad, no sabe de las dificultades que supone, sobre todo el movimiento. Una de los síntomas es la lentitud en los movimientos. Es la verdad una de héroes, para nosotros son auténticos héroes, que pese a estas limitaciones son capaces de seguir moviéndose y de trasladar a la gente que la enfermedad de Parkinson es dura, pero sí que es verdad que se puede convivir con ella. Hay que ponerle ilusión, hay que ponerle emoción, por supuesto, controlados por la medicina, no queda otra, y complementados pues con las terapias que todas las asociaciones de Parkinson a nivel nacional ofrecemos a las personas que tienen esta enfermedad. Ahora habrá un momento también para la convivencia, y esta cita es una de las más importantes a nivel anual, ¿no?, dentro de vuestra programación. Pero ¿qué más tenéis ahora a corto o medio plazo? Bueno, efectivamente, este evento es muy importante para nosotros porque es el más representativo, donde más visibilidad tenemos. Ese es uno de los objetivos estatutarios y además personales que nuestra asociación tiene, no solo nuestra asociación, sino a nivel de la Federación Española de Parkinson. Es importantísimo para nosotros este tipo de actividades que nos echa a la gente de una manera u otra a la calle. Damos a conocer la enfermedad. Seguimos teniendo muchos proyectos donde la asociación no tiene otra que seguir continuando con sus terapias, porque son muy importantes para ellos, con una serie de talleres que estamos impartiendo. Ahora en breve vendrá a darnos una charla el doctor Vega, don Jesús Vega, que es neurólogo del hospital de Jaén, en la unidad de trastorno del movimiento. Vendrá a contarnos cómo preparar una visita al neurólogo, que es importantísima. Eso es lo más prioritario que tenemos ahora mismo, fuera un poco de lo que es la labor diaria. Y bueno, vamos a tomarnos un respiro, porque desde el mes de abril que empezamos a preparar una serie de actividades y de eventos con motivo del Día Mundial, pues vamos a terminar hoy. Bueno, nos queda otro empujoncillo, porque como sabéis, en la Carolina nosotros tenemos delegación y está previsto, si no surge ningún inconveniente, que el día 23 este mismo movimiento se haga en la ciudad de la Carolina. Y tú no te vayas.